El coronel Víctor Villavicencio, PhD, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, presentó el informe de rendición de cuentas 2022 a la sociedad sobre la administración adecuada de los recursos públicos, los logros y avances de la gestión institucional. La universidad asume con responsabilidad y desarrolla de manera eficiente las actividades en el ámbito académico, investigativo, de vinculación y administrativo para responder a la ciudadanía. Cumple así su misión, fines y objetivos. La ESPE, como institución centenaria, no escatima esfuerzos para continuar impulsando y fortalecer la capacidad de internacionalizarse como vía para abrirse al mundo a través del posicionamiento que evidencia los diferentes rankings universitarios, a fin de dar lo mejor de sí y recibir también lo mejor de otras universidades. Como parte del programa se realizó una interacción con la audiencia, quien formuló las inquietudes a la máxima autoridad y que fueron respondidas en su contexto. Señor rector, los cambios en el reglamento orgánico de la universidad que se encuentra llevando a cabo desde el año anterior, ¿qué modificaciones fundamentales considera? De evitar burocracia, de dar facilidades y ante todo de mejorar la excelencia académica que es la impronta de nuestra universidad. El evento estuvo presidido por el general de brigada Pablo Velasco, director de Educación y Doctrina Militar, delegado del Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, doctora Tania Ordeñana, delegada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vicerrectores de la institución, coronel en servicio pasivo Ronald Runruil, jefe político del Cantón Rumiñahui, delegados del alcalde del Cantón Rumiñahui, Cenecit, CES, CASES, delegados de los comandantes de las fuerzas, terrestre, naval y aérea, y de los institutos militares, representantes del Honorable Consejo Universitario, rectores de las universidades e institutos de educación superior, oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y comunidad universitaria. La actividad se cumplió el 19 de mayo de 2023 en el campus Sangolquí.